símbolo, pero no la realidad de ese símbolo. El dedo que apunta a lo abierto no es lo abierto. El dedo que señala lo esencial no es lo esencial. Para acceder a ello se debe continuar más allá de toda forma, imagen o concepto. Se debe ir más allá del significante hasta alcanzar lo significado. El escultor, decía Oteiza, viaja en su estatua hasta donde el viaje de la estatua y del arte concluye. Sigue. Luego falta menos y es algo más difícil el camino, pero es preciso proseguirlo a pie. Hoy la tarea, decía, en este trayecto no es estética, sino vital. Esta tarea vital, donde confluyen el arte y el zen, sin ninguna distinción ya, consiste en pasar del vacío simbolizado o representado por la obra del arte al vacío real que pertenece a todos. Es decir, hacer cada vez más consciente lo que antes estaba inconsciente u oculto. Y esta integración cada vez más profunda del yo existencial con el ser esencial es, como señala Durkheim, un estado de perpetua transformación. Esto representa un nuevo modo de arte. Un arte sin objetos, sin obras de arte, pero arte verdadero, porque ahora el artista hace arte consigo mismo. Lo que con justicia puede llamarse arte auténtico, dice Enrique Pajón, solo lo hace el hombre cuando actúa sobre su propio ser, cuando crea valores cuyo sentido se agota en el ámbito de lo humano. Este arte superior brinda además la posibilidad de ser asequible a todas las personas. Ahora todos podemos ser artistas. El arte ahora no queda limitado solo para aquellos que son llamados artistas. Pues como afirmaba Ananda Kumaraswamy, el artista no es un tipo especial de hombre, sino que todo hombre es un tipo especial de artista. Pero hay que ser valiente para practicar este arte superior que nos permite acceder al ser esencial, al objetivo final, pues ello implica saltar al vacío, al abismo que se abre cuando vamos más allá de las formas, palabras e imágenes. Y saltar al abismo, como dicen las tradiciones de sabiduría que se conocen como filosofía perenne, significa morir. Pero es una muerte de la que se renace. El secreto de la vida, dice Eckhart Tolle, es morir antes de que te mueras y descubrir que en realidad la muerte no existe. El Zen, así como el misticismo cristiano del maestro Eckhart, el sufismo y otras vías espirituales, siempre han tomado en cuenta la posibilidad de este modo de arte, un arte perfecto por haber alcanzado el objetivo del arte. En esa perfección, se reconoce al ser esencial como origen y, por tanto, artista supremo que va creando a cada instante su gran obra de arte, que es el universo, la vida manifestada. Y cuando se tiene el conocimiento de que lo trascendente es una dimensión incontestable de la existencia humana y que toda presencia manifestada supone una ausencia esencial, entonces todo en la vida cotidiana se hace arte. Fregar, pasear, comer, incluso pintar y hacer poesía. Porque, como dice Bourdieu, con el conocimiento, la confección de zapatos puede ser un arte sagrado, pero sin él, un sacerdote del arte contemporáneo es peor que un zapatero remendo. Lo importante es llegar a mirar directamente a lo abierto, al ser esencial que es lo absoluto, y así evitar el error que consiste en la adjudicación de valores absolutos a lo que es relativo. Cuando no se mira directamente a la luz, nos quedamos atrapados en los objetos que brillan, es decir, en los objetos que reciben nuestra proyección de lo absoluto, por ejemplo, en las obras de arte, que son medios para un fin, pero no deben confundirse con el fin. El arte perfecto también cuestiona el mito de la autoría del artista, pues reconoce al ser como único artista verdadero. Entonces, el artista al que hasta ahora otorgábamos el papel de creador pasa a ser un instrumento al servicio del ser esencial y asume la tarea de afinarse, ser cada vez más permeable a ese ser
que como verdadero creador quiere expresarse plenamente. Llegar al final del camino del arte y del Zen significa, pues, alcanzar una nueva visión del mundo y del ser humano, una visión corregida y plena.